Amigos de No Puedes Jugar Boxeo, hay un revólver, Kerman Lejarraga, de España para el mundo, precisamente de Bilbao. Has enfrentado a varios peleadores mexicanos, y quiero arrancar con esto, agradeciendo tu tiempo, pero ¿qué es el boxeo mexicano para el boxeo mundial? Pues al final, para mí y para el boxeo mundial, la cuna del boxeo. La cuna del boxeo. Yo coincido contigo porque tengo sangre nicaragüense también, pero sangre mexicana. Sin embargo, he seguido a muchos peleadores como Lince, por supuesto, Castillejos. ¿Qué pasa hoy con el boxeo español? Sé que vas por título europeo, pero ¿qué vive España hoy en cuanto al boxeo? Y además en tu zona están saliendo muchos peleadores. Sí. Estuvo parado durante un tiempo, pero ahora cada vez hay más gimnasios, cada vez hay más nivel, más boxeadores profesionales. Y ya la verdad que está cogiendo un buen nivel, de momento a nivel europeo, y a ver si salen boxeadores jóvenes y tiran para arriba. El Vaquero Navarrete, el Muela Solís, dos rivales mexicanos a los que derrotaste, pero son peleadores con mucha experiencia. ¿Qué te dejaron esas batallas ante guerreros mexicanos? Sí, fueron guerras duras, son peleadores inteligentes y fuertes, y la verdad que me hicieron sufrir y dar de mí lo máximo de mí. Tus divisiones 147, pero ahora mayormente 154. Si tuvieras la oportunidad de escoger a alguien por el título del mundo, ¿qué nombre me dirías? Ya sea en 147 o 154, ¿sobre quién irías por el título del mundo? Vamos, Pacquiao, pues ¿dónde está? Manny Pacquiao. Sí, está el dinero, está todo ahí, así que lógicamente. Ajá. Oye, la 147 creo que es la división más complicada hoy por hoy. Está Manny Pacquiao, Keith Thurman, que sí pierde, pero es una bestia. Errol Spence Jr., que va contra Sean Porter. No podemos olvidar a Danny García, Mikey García, el mismo Pacquiao. Estás en una de las divisiones más complicadas, brother. Sí, claro, al final lo que me ha tocado, ese peso, sí, y no queda otra. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, mucha gente, y no tengo con qué pagarlo, nos sigue desde España porque nos hemos convertido un poco en el referente del que lleva todo lo que es el boxeo, entrevistas, coberturas y demás. ¿Qué le dice a toda esa gente en España para que apoyen al boxeo? Creo que merecería más apoyo de televisión, apoyo gubernamental, pero además que crecieran las promotorías, ¿no? Sí, sí, más promotoras, más prensa, que ayude más la prensa y que ponga el visto bueno. Al fin y al cabo no tiene buen visto ahí en España el boxeo y cada vez va más, pero bueno, la ayuda de la prensa sobre todo. Quizá la pregunta es tonta, Athletic de Bilbao, ¿correcto? Claro. Eso sí. Te lo pregunto porque es un equipo que juega con gente de la zona, ¿no? O sea, sí, prácticamente no acepta nada, y yo le voy a las Chivas, que juega solo con mexicanos. Es difícil lo que han logrado estos equipos, porque si estás hablando, ustedes utilizan solamente jugadores de la zona, pues sí, literalmente del País Vasco, ¿no? El Athletic anda bien en la pretemporada, Atlético de Madrid también, o sea que hay que ver la Liga Española siempre, ¿eh? Sí, ahí es como el peso welter, digamos. Sí. Está el Madrid, el Barcelona, están ahí buenos equipos y hay que pelear. Muy bien, déjame cerrar con esto. Seguramente te enteraste de que Andy Ruiz Jr. se convierte en el primer mexicano campeón del mundo y entrena en este gimnasio. ¿Cómo lo viviste tú, de que un mexicano sea campeón mundial pesado? Algo que muchas gentes decían que era imposible. Lo vimos en directo, lo vi con unos amigos y la verdad que nos sorprendió y fue... Mis amigos apostaron por Andy y la verdad que ganaron un buen pellizco. Ellos son ricos. Sí, ganaron un buen pellizco y la verdad que lo vivimos con sorpresa. ¿Te ha tocado verlo en estos días por acá, el entrenar acá? No, lo hemos visto a Manny y esta gente, pero no, a él no lo hemos visto. Pues ya no tarda y es un tipazo, te va a traer seguramente un sneaker. Ah, muchas gracias. Un chocolatito. Bueno, ¿algo que le quieras decir a la gente de nuestro canal? Nada, que muchas gracias por el apoyo al boxeo y por la ayuda. Finalmente, ¿qué te parece el nombre de nuestro programa? Yo creo que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. El boxeo se pelea. Exacto, el boxeo se pelea, está así de fácil. Gracias, querido Revolver, un placer por tiempo, hermano. Y ¿qué compromiso, cuándo es? Que se me olvidó preguntarte. 28 de septiembre. ¿En dónde y todos los datos? En Bilbao. En la cancha de baloncesto. Ay, papá. Sí. Ahí vamos a tratar de robarnos la señal de algún lugar. Si no, ¿sale? Muchas gracias, hermano. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.